Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos hacer la inversión en el DEX, en el exchange descentralizado Monox, del que ya habíamos hablado en el canal, el cual tenía un Prime List dentro de Huobi para hacer nuestra compra a través de ellos. Para los que llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el mundo cripto y el protocolo blockchain y compartir con ustedes toda la información de valor y el conocimiento que voy obteniendo con mis propias investigaciones, pruebas, ensayos y errores. Recuerden que para nada deben considerar esta información como un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra y venta. La invitación es a que realicen siempre sus propias investigaciones, lleguen a sus conclusiones y que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y sus inversiones. Una vez aclarado esto, entremos en materia. No olviden darle un like si el video les aporta valor, la información les aporta valor, y un dislike si no fue así. Y si su intención y su propósito es seguir aprendiendo, les sugiero inscribirse y activar las notificaciones. Me encontré con una sorpresa un tanto desagradable al entrar hace un momento a Huobi. De hecho, por eso tuve que retrasar el directo. Y la sorpresa es que, habiéndome inscrito en la Prime List, cuando fui a utilizarla, me dijo que la plataforma me dice que no estoy inscrito y que no puedo participar del Prime List. Recuerden que cuando hicimos el video anterior, voy a mirarlo acá. Les dejé un enlace de registro para esa Prime List. Algo debió suceder. Puede haber sido el tema de haberme conectado con la VPN. Estaba ese día con la VPN y no asoció la dirección de mi país por haber estado por haber entrado desde la VPN. Le doy el beneficio de la duda a ese proceso, porque ustedes aquí en vivo lo pueden ver. Eso es lo bueno de haber quedado todo grabado en video. Voy a mostrarles acá primero para que ustedes se den cuenta que a veces los exchanges centralizados hacen este tipo de jugadas y no podemos quejarnos, pues, por decirlo de alguna manera. No hay a dónde. Quiero que ustedes lo vean aquí en vivo y se den cuenta que estaba absolutamente habilitado mi preregistro. Ahí ya estaba habilitado. Entonces, cuando entro hoy, recuerden que les dejé el enlace de registro en la caja de descripción del video. Espero que a ustedes no les haya pasado esto y puedan entrar y hacer su compra sin ningún inconveniente desde Huobi. El enlace era huobi.lv/en-us. Entonces, cuando intento entrar hoy para hacerlo por la vía que les expliqué en el video anterior, intento hacer mi registro. Y me saca el error. Ya lo vamos a ver. Acá hago la verificación del CAPTCHA, pongo mi QR code. Y me doy cuenta, esto lo hice hace como media hora, cuando estaba preparando el directo. Y me saca el error que mi preregistro no quedó. No sé por qué está tan lento hoy, Huobi. Gracias.
Entonces, resumiendo, hoy no voy a poder hacer esta validación o esta sí, se dan cuenta que está sacando un error que no está disponible en este momento la plataforma. Entonces, nada, lo importante es poder tener Monox, sea por el medio que sea, y acumularlo. Entonces, recuerden también que en el video anterior les hablé de entrar directamente a monox.finance con este enlace de referido que les dejo en la descripción del video. Conectan, yo les sugiero que lo hagan a través de la Mad Wallet. Voy a hacer el proceso aquí en vivo para que ustedes lo tengan y lo puedan dominar sin ningún problema. Dentro del portal web de monox.finance podemos usar la blockchain de Ethereum o la de Polygon. Mi sugerencia contundente es usen Polygon. Ethereum está súper descarado con los fees perdón, y hay fees que pueden llegar a 80, 70. Antes de ayer estábamos haciendo una operación en OpenSea con mis hijos y cobraban $345 en Ethereum por una operación. Es una barbaridad. Entonces les sugiero que la dejen en Polygon y si no han descargado la Mad Wallet, la descargan para la versión para el browser de Google Chrome. Puede ser también con Firefox o con Brave, con cualquiera de los tres. Descargan su Mad Wallet y aquí en la ruedita de configuración, ustedes en redes verifican que Polygon esté activado. Sí, lo van a ver aquí, es muy posible que esté así, ustedes lo activan y ya una vez que tengan activa la red, entonces si no tienen una billetera le dan clic en el más acá y crean su wallet. De esta manera ustedes ya tienen, yo aquí previamente había creado esta wallet para solo Monox, ¿sí? Le puse como nombre Monox y esta ya es mi wallet y está lista para operar. Entonces, ya en el video les he dejado varios videos sobre la Mad Wallet, les he dicho por qué es para mí la más segura, la más funcional y la más robusta wallet que podemos usar. Entonces hay sitios como este que cuando yo llego y voy a conectar la wallet solo me ofrece estas tres alternativas, pero les tengo una sorpresa. Si ustedes le dicen conectarme con la MetaMask, aquí la conexión queda establecida con la Mad Wallet. Esta es mi Mad Wallet. Entonces es genial porque pues ya con esto estamos conectados sin usar MetaMask. Yo también ya les he hablado aquí en el canal de MetaMask porque mi desconfianza sobre ella, ya también perdí algunos fondos por la vulnerabilidad o el hueco de seguridad que tuvo esta billetera. Entonces la regla de oro de cualquier inversor es no perder dinero. Esa es la regla de oro, no pierdas tu dinero. Y si hay alguna herramienta, algún portal o alguna plataforma que no te dé confianza, suprímela y busca una que sí te dé confianza. La Mad Wallet para mí es la billetera, la wallet más segura que existe y por eso es de total confianza para mí. Entonces, qué bueno que engañamos aquí a la plataforma diciéndole que nos conectamos con la MetaMask, miren, pero realmente cuando le doy clic acá y está disponible es mi plugin de la Mad Wallet, se conecta a mi Mad Wallet y ya estoy ahí conectado. Entonces, recuerden que esta parte la estoy haciendo en vivo, en directo. Pueden haber errores, pueden haber problemas, y eso es parte del proceso para que ustedes allá vean y se enfrenten a lo que se van a enfrentar en sus casas, ¿no? O sea, aquí no hay ensayos, no hay pruebas anteriores, es todo en vivo y es precisamente lo interesante de hacerlo así para que ustedes pues aprendan de mis propios errores y de mis propias pruebas y ensayos y errores, como lo digo al comienzo. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Aquí van a tener ustedes, una vez que se registren con el enlace de referido que les dejo
en la descripción del video, con este enlace de referido, si se lo comparten a sus amigos, conocidos, familiares, etcétera, van a poder obtener también Monox, tokens de Monox por referir. Entonces está genial. Esto es algo que no nos lo ofrecía Huobi, y pues hay que adaptarse a los cambios. Si no se pudo hacer en Huobi, pues lo hacemos aquí directo. Entonces aquí también vemos que haciendo staking, creando nuestro par de liquidez, también recibimos un APY que nos lo pagan en Monox. Entonces está genial porque podemos ganar Monox por referir y Monox por nuestro staking. Entonces aquí vamos a adicionar liquidez. Recuerden que la liquidez es un par, se utilizan dos monedas. Entonces esta es la primera vez que lo hago aquí, lo estoy haciendo en vivo, y pues nada, hay que adaptarse a las situaciones que el mismo mercado le pone a uno. Entonces lo primero que tengo que hacer es que tengo que hacer un swap para listar el par. Lo primero que tenemos que ver es qué pares de liquidez nos ofrece. Aquí yo tengo Matic. En este momento tengo 112 Matics. Habría querido colocar más, pero tengo unos bots que con la caída del mercado están atrapados unos recursos. Tan pronto los pueda liberar, pues podré fondear más acá, pero por ahora, para hacer el ejercicio y cumplir con el propósito del directo de hoy, que es que ustedes puedan tener Monox, lo voy a hacer con esto. Entonces voy a utilizar la mitad de este balance, voy a ponerle 50. Aquí nos dice que hay que utilizar USD por Matic. Y en este momento lo único que tengo es Matic, porque fue lo que le transferí. Entonces le digo que tome el total. Voy a decirle aquí que tome el total del balance para ver cómo es que lo está planteando. No, si voy a ponerle $55. Ah, no, sí se puede hacer todo. Es que casi siempre el supply o el liquidity pool se tiene que hacer mitad y mitad, nos enfrentan, pero aquí, por eso les decía que como lo estoy haciendo por primera vez acá, primero hay que ver cómo lo organiza la plataforma y cómo lo pide armar la liquidez. Vamos a ver si no la acepta así, o si nos pide fees, transacción fallida. Nos va a pedir una comisión. Voy a dejarle un Matic para ver si es por los fees. Listo, sí era eso. Entonces ya aquí en este momento le acabo de crear la liquidez. Aquí podemos ver en el Polygon Scan la operación. Ahora aquí miramos en el pool. Aquí también está el, voy a ponerlo en español para que todos lo puedan ver más fácil. Hay propinas por recomendar a otros.
refiera a otros y aumente su pila de propinas. Cuanto más deposite, más airdrop obtendrá, apuntando de un 50 a un 200% de APY. Este APY nos lo van a pagar en Monox, en el token Monox. Por eso les decía que está genial que Huobi nos haya cerrado la opción, porque aquí con poner nuestro pool de liquidez nos van a pagar en Monox. Por referir a otros también nos pagan con Monox. Y el proveedor de liquidez más grande en el grupo de cotización sin confianza no se puede retirar sus tokens LP dentro de un periodo de 3 meses. Ojo, el dinero que se ponga aquí hay que dejarlo 3 meses trabajando, congelado. Para todos los demás casos, el liquidity pool no pueden retirar tokens dentro de las 4 horas para los grupos oficiales y las 24 para los grupos de listado sin confianza. Ok, entonces aquí ya sabemos que primero son 3 meses sin poder mover nuestro liquidity pool. Entonces consideren esta inversión una inversión a mediano plazo, ¿sí? 3 meses sin poderla mover. Vamos a poder recibir entre un 50 y un 200% de APY por nuestro liquidity pool, el cual nos van a pagar con tokens de Monox. Y por referir a otras personas con el enlace que nos da, una vez que ustedes se registren, con el enlace que les dejo en la descripción del video, ojo que es solo con ese enlace, ¿no? Este tipo de lanzamientos respeta mucho el trabajo del referido. Entonces, sin un código de registro no los va a dejar suscribirse. Entonces, si su elección es no usar el código de registro de Cryptonomy, pues tienen que conseguirse un código de registro que esté avalado. Listo. Entonces, ya de esta manera les confirmo cómo quedó ya activo nuestro pool de liquidez, nuestra piscina de liquidez. ¿Sí? Aquí está. Este es el MATIC envuelto, 112 unidades de MATIC, ¿sí? Aquí nos muestra y nos va mostrando el APY que va generando por hacer este liquidity pool por 3 meses. Recuerden que son 3 meses para que no vayan a tener sorpresas en adelante. Entonces no olviden que no pueden, mi sugerencia o mi recomendación es no inviertan un dinero que necesiten mañana, en 30 días o en 45 días, porque aquí ya primero la plataforma nos está diciendo que hay que dejarlo por 3 meses, ¿sí? Y vamos a recibir el APY entre un 50 y un 200% dependiendo del pool que se organice. Como mínimo va a ser un 50% y como máximo un 200%. Entonces aquí, si quieren revisar en el blog de información, en el docs, aquí nos muestra cómo va a organizar la liquidez, cómo se va a calcular el algoritmo. Mire, este es el algoritmo con el cual se calcula la liquidez. Para los que quieren profundizar un poco y entenderlo mejor, ahí lo pueden ver. Les dejo los dos enlaces en la descripción de este video. Y nada, eso es tan simple como esto. Mi sugerencia, como se los dije al comienzo, es si tienen sus fondos en algún exchange como Huobi, como Binance, como KuCoin, compren MATIC y se envían ese MATIC a la dirección de su MAT Wallet, ¿sí? Copian esta dirección y a esa dirección se lo envían para que no tengan problemas de hacer swaps, y aquí lo pueden hacer directo porque la plataforma recibe MATIC. Entonces ustedes no se enredan haciendo swaps, y de esta manera ¿siguen? Aquí recibe MATIC. Entonces voy a concretar el paso a paso. Primero abren su MAT Wallet. Si no la tienen, la instalan. Miren, en el canal está el video de cómo se instala.
Segundo, asegúrense que aquí en Networks tienen habilitada la red de Polygon. Ustedes la buscan y se cercioran de que esté habilitada. Tercero, si usted aún no tiene una cuenta, una wallet de Polygon, la crea aquí, le da clic aquí en el más y crea su billetera. Recuerde guardar muy bien las palabras de recuperación o el seed words de su wallet. Ojo que con esto usted puede perder el total de su inversión. Si usted no guarda bien esas palabras de recuperación o las semillas, el seed words de su wallet, lo puede perder todo. Entonces, ojo con eso, muy bien guardadas esas 12 palabras. Luego copia esta billetera, copia la billetera, y ya con los Matics comprados en el exchange donde esté, donde tenga sus fondos, se envía esos Matic a esta billetera. Ese es el paso 3. Ya con la billetera creada en la Mat Wallet, con la red de Polygon y fondeada con Matic, usted viene aquí al enlace que le dejo en la descripción, en monox.finance. Voy a hacerlo aquí de nuevo para resumir muy rápido. Le da clic en conectar. Recuerde que la conexión aquí le aparece como MetaMask, pero al haber creado su Mat Wallet, cuando le da clic acá, se está conectando a su Mat Wallet. Ese es un tip espectacular para que ustedes no se enreden con la MetaMask. A los que no les gusta, como a mí, a los que les gusta, pues usan su MetaMask normal. Esto es libre albedrío. Validando que aquí esté Polygon, ¿no? Ojo, porque si está Ethereum, pues no les va a funcionar. Listo, ya una vez teniendo esos 4 pasos, entramos aquí en adicionar liquidez. De hecho, cuando ustedes entran, lo primero que les ofrece es adicionar liquidez. Entran aquí, escogen el token con el que quieren adicionar su liquidez. Como ya van a tener los Matic, les va a aparecer aquí, lo escogen, ¿sí? Luego le dicen clic en el máximo para que utilice el máximo. Recuerden que tienen que dejar un pequeño balance para pagar el fee de la transacción. Aquí en este caso fue de un Matic, traía 11 y pude usar 10. Una vez que garanticen esto, le dan máximo y le dan aquí clic en supply. Aquí ya no me lo deja hacer porque ya guardé, ya acabé el balance, y simplemente con eso ya ustedes van a tener activo su liquidity pool. Aquí pues ya van a poder ver toda la descripción. Estos son todos los tokens que se pueden utilizar dentro de la plataforma, y la descripción de todo el proyecto para los que no lo han visto y llegan por primera vez al canal. Entonces, nada, esto es el total de lo que quería abarcar en este directo. Muchas gracias por su atención. Espero que, si no tuvieron el problema de del preregistro en la Prime List de Huobi, pues lo hayan podido hacer por Huobi. Aquí la idea es siempre resolver. Nos fue bien porque tenemos dos formas de obtener más Monox, con el enlace, el código de enlace referido, y con el liquidity pool nos van a pagar esa liquidez en Monox. Entonces la idea es eso, acumular Monox, que es lo importante para mí, y espero que también sea para ustedes. A todos ustedes muchas gracias y los espero en la próxima entrega. No se desconecten, que les traigo 2 super videos de cómo generar ganancias con una misma inversión. 3 tipos de ganancias con la misma inversión. No se desconecten, estos videos que vienen van a estar geniales y son como siempre me ha gustado transmitírselos. Un buen día y los espero en las próximas entregas.